Dios te bendiga. Qué bueno que estés hoy nuevamente con nosotros compartiendo el estudio de la palabra. Ya entramos al libro de Josué. Así que te invito a que tengas tu Biblia, la versión que desees utilizar, que tengas tu libreta de notas, que tengas tu bolígrafo, que tengas todo a la mano. Si quieres sentarte relajadamente y tomarte tu tacita de café mientras, o tu chocolate o tu té. Mientras estudiamos la palabra, pero yo quiero que tengas tus herramientas a la mano y que sobre todo tu corazón esté dispuesto y es que te presto a lo que podamos aprender del libro de Josué. Hoy vamos a estar hablando solamente hoy del libro de Josué. Vamos entrando, ¿verdad?, en otros libros que son más cortos y no queremos perder un miércoles hablando de dos libros y que luego no podamos hablar uno de los libros. Así que hoy solamente estaremos hablando de Josué. Así que estaremos dando un breve resumen de lo que nos habla Josué y de lo aprendido en Josué. Sé que pues, el grupo que estamos leyendo el Antiguo Testamento apenas acabamos de empezar esta semana con Josué. Así que sé que van a aprender mucho sobre Josué el año pasado. Estuve hablando sobre este libro. Por eso es que no voy a abundar mucho en los primeros capítulos. Vamos a dar un resumen en sí del libro. Pero Josué tiene mucha enseñanza para nosotros, mucha enseñanza. Así que yo te invito, no porque estamos en marzo y ya vamos por el libro de Josué, te puede impedir a leer con nosotros la Biblia, el Antiguo Testamento en un año. Así que yo te invito a que tú comiences, a que tú te unas a nuestro grupo de lectura bíblica, que tú leas el libro de Josué. Tú podrás leer el libro, como decimos a lo boricua, cuchuscientas mil veces, pero todos los días te da una enseñanza. Dios nos habla, Dios nos muestra algo nuevo cada vez que leemos la palabra. Así que si ya estás listo, ya tienes todo, tus herramientas, te invito a que te unas conmigo para presentar este estudio en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad que hoy tú nos das de poder estar sentados a la mesa para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra, para aprender de tus palabras, mi Señor. Yo sé que en cada palabra hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Y yo te pido que nuestros oídos espirituales sean abiertos a ti, a lo que tú tienes para nosotros, a lo que tú quieres hablarnos en este día. Yo te pido que nuestro corazón esté presto a esa enseñanza que tú has separado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo te pido, Padre Celestial, por cada amigo, por cada hermano que está aquí sentado, por cada familiar de nosotros que pueda estar ahí a nuestro lado, escuchando esta palabra, que tú redargullas los corazones, que tú hables y que Josué sea más que un ejemplo, Padre, que Josué se vuelva parte, esa vida de él, parte también de nuestra vida. Como lo eres tú, mi Señor, que nosotros podamos sacar la esencia de lo que tú quieres hablar, que este libro ministre a nuestro interior y nos pueda hacer recapacitar si en algo te hemos fallado como el pueblo de Israel, poder ser buenos hijos, ser buenos cristianos, mi Señor, ser buenos líderes delante de ti, delante del pueblo. Yo te lo pido todo en el nombre de Jesús, dando gracias. Amén y amén. Así que vamos a estar hablando, ¿verdad?, de Josué. Y si vemos brevemente el libro de Josué, tiene la división del 1 al 5, los capítulos 1 al 5, nos está hablando de la preparación y la entrada a Canaán. Capítulo 5 al 12 nos habla de la conquista de la tierra. Ahí está Jericó, ahí está Ai. Los Gabaonitas, los Amorreos, la ciudad de Sureña, los reyes los norteños, los reyes derrotados. La tercera división es de los versículos 13 al 21, que es la división de la tierra entre las tribus. Y la última división del 22 al 24, la despedida y muerte de Josué, que dentro de los comentarios lo tienen como si hubiese sido los discursos que vimos en Deuteronomio que hizo Moisés antes de despedirse, despidiéndose, antes de pasar el mando a Josué. Así que vemos en esta parte prácticamente lo mismo, Josué ya despidiéndose y pasando, como decimos, la batuta.
ya que le tocaba ya pronto estar con el Señor. Así que el versículo que quiero usar hoy, lo hemos estudiado, lo hemos visto antes, pero creo que es la base central de este libro de Josué, ¿verdad? Conquistando la tierra prometida. Y es en Josué, capítulo 1, versículo 6. Disculpe mi garganta. El clima me está afectando. Monticello, este frito no se quiere ir. Así que el versículo 6 lo voy a leer. Dice, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Amén. Yo estoy utilizando hoy la nueva versión internacional. Estoy utilizando esta Biblia hoy. La nueva versión internacional. Sé fuerte y valiente. Normalmente, ¿verdad? La Reina Valera leemos, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daré, perdón, que la daré a ellos. Eso sería la Reina Valera. Así que en esta, es lo que me gusta, el juego de palabras. Esfuérzate y sé valiente. Y en esta versión, sé fuerte y valiente. Le está dando orden. O sea, te lo estoy diciendo. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Así que Dios le está dando ahí a Josué, lo que desarrolla en todo este libro, que sea fuerte, que sea valiente. Y como hemos visto antes, se lo estaba diciendo porque no era fácil. Venía a reemplazar unos pies, unos zapatos de unos pies que habían atravesado mucho, que había enfrentado mucho. Así que hoy venir y reemplazar esos zapatos o llenar esos zapatos de Moisés no era tarea fácil para él, quizá. Y pues Dios en todo momento le venía hablando, sé fuerte, sé valiente. Desde Deuteronomio lo vimos el año pasado, estuvimos estudiando esto. Así que es unas enseñanzas muy bonitas. Es una orden donde Dios le está diciendo, sé fuerte y valiente, porque tú lo vas a hacer. Tú eres el que yo escogí, tú eres el que vas a cumplir, tú vas a llevar esta tierra. Y quizás hoy en día, el que Dios nos diga una palabra así es que tú lo vas a hacer. Cuando a veces creemos que no tenemos las herramientas, que no tenemos la fuerza, creemos que no tenemos las habilidades para hacerlo. Pero cuando Dios da una palabra, no es porque Él nos está tirando ahí solos a cumplir la misión, a hacerlo. No, cuando Él nos está diciendo, tú lo vas a hacer, Él sabe que nos necesitamos en nuestra vida. Él sabe que dependemos totalmente de Él para poder hacerlo. Y cuando nosotros comprendemos que dependemos del Señor para lo que vamos a realizar, obtenemos la victoria de parte del Señor. Pero cuando creemos que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, porque Dios me dijo que yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer y mis fuerzas son suficientes y yo estoy capacitado y el yo y el yo y el yo. Tenemos que mirar más adelante cuáles son las consecuencias, qué es lo que nos sucede al final. Así que teniendo esto en mente, yo te pregunto, ¿tú tienes un sueño sin realizar? ¿Hay algo que anhelas en tu corazón? ¿Hay algo que quisieras poder hacer y no lo has podido realizar? Yo sí, yo tengo mi sueño. Yo tengo dentro de todo, ¿verdad? Dios a su tiempo ha ido contestando. Uno de mis sueños era la casa, nuestra propia casa. Y pensé que esa primera casa la iba a pisar en mi tierra, pero Dios tenía otros planes. Y Dios nos trajo hasta aquí y hoy disfruto de, ¿verdad? Ir acomodando, ir pintando, ir arreglando. Y a veces Henry y yo miramos, tenemos mucha tarea, pero como yo le decía a una de mis primas, le decía, como que aún no asimilo que es mi casa, o sea, es nuestra, es que Dios nos la dio. De haber sido, como le decía a los hermanos en este fin de semana en la iglesia, de haber sido la familia de más lejos que venía a la iglesia, nos convertimos en los más cerca.
dentro de los más cerquita, ¿verdad? Ahí al ladito, acá hasta pies podemos llegar al templo. Así que Dios acomoda todo. Dios es un Dios de orden. Y ese era uno de mis sueños. Pero nosotros tenemos sueños que quizás han pasado 5, 10, 15 años y decimos, ay, yo no lo voy a lograr. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para poder pisar esa tierra prometida que quizás lo veían como un sueño o lo veían como algo que no iba a suceder, algo inalcanzable. Así que tú tienes alguno, quiero que lo medites, quiero que si tú tienes tu edad, lo anote. Este es mi sueño. Esto es lo que yo quisiera hacer, quizás conseguir un mejor trabajo, conseguir mi casa, conseguir un trabajo, estudiar, terminar una carrera o terminar lo que comencé. Quizás lo comencé y no pude continuarlo por X o Y situaciones, pero es un sueño que lo tengo ahí, lo tengo ahí. Yo por lo menos soy una. Todavía tengo dos metas por ahí escritas de hace un par de años. Un día que la pastora nos preguntó en la iglesia qué queríamos hacer durante en este año que iba a comenzar, hace como 2 años atrás. Pero aún lo tengo ahí. Y yo sé que en el tiempo del Señor lo voy a poder realizar paso a paso. Así que escríbelo, o tenlo ahí en mente. ¿Qué te gustaría hacer? No pienses en tu edad, no pienses en que estás enfermo, no pienses en limitaciones, porque no estamos hablando de limitaciones hoy. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Así que le estaba diciendo, sé fuerte y valiente porque lo vas a lograr. Así que yo hoy te digo, sé fuerte, sé valiente, atrévete. Atrévete, nunca es tarde. Quizás pensarás, es una bobería, me gustaría coger un curso de algo, me gustaría aprender a coser, por ponerte un ejemplo, me gustaría aprender a hacer algo nuevo. Que a lo mejor, como me compartía una joven en la iglesia el sábado, no me gustaban los rainbows, los arcoíris, hasta que comencé a trabajar con ellos. Tú nunca sabes. Así que, si tienes un sueño, yo quiero que lo tengas ahí en mente y lo escribas. Israel seguro lo tuvo. Por 38 años ellos pagaron un precio elevado debido a su falta de fe y de obediencia. Y eso lo vemos desde el principio. Y vemos cuando aún salieron, ¿verdad? En el Éxodo, que lograron salir de Egipto, en medio del camino. Se les olvidó las bendiciones y comenzaron a quejarse, a murmurar y eso pues ya lo hemos estudiado, todas las consecuencias. Así que esta próxima generación tiene una nueva oportunidad y ellos no la quieren desperdiciar. Es decir, nosotros no vamos a hacer como nuestros antepasados, no vamos a hacer como nuestros padres, que ellos no lograron ver la tierra prometida porque desobedecieron. Ellos quieren conquistarla. Y a medida que caminan en obediencia, un río se detiene, murallas caen, enemigos son derrotados y sus sueños anhelados por tanto tiempo se vuelven realidad. Y eso, ¿verdad? Podemos ver cuando en el capítulo 2 tenemos que lo estudiamos. Fue el primer estudio que dimos el año pasado sobre Rahab la ramera, cómo fue parte de ayudarlo y de ser de esa conquista. Y más aún, Dios tenía un plan, porque si usted ha seguido la genealogía, Rahab viene a ser parte del linaje de Jesús, porque tiene parte del linaje de David y de David, ¿verdad? El linaje de Jesús. Así que era esa mujer, esa Rahab la ramera, tenía un propósito ya Dios escrito para ella. Tenemos, ¿verdad? Cuando ellos cruzaron en el capítulo 3 el río Jordán. Tenemos también la conquista de Canaán, ya por el capítulo 5, 6, los muros de Jericó en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando caen. Y Sodoma, ¿verdad? El sol se detiene en el capítulo 10. Y por ahí usted va viendo todas las señales que Dios estuvo haciendo para lograr el cometido. Así que el libro de Josué ocupa un lugar estratégico. La primera división del Antiguo Testamento, que fue la que ya estuvimos viendo, que fue de Génesis a Deuteronomio, conocido como la ley o el Torá. El libro de Josué es el primer libro de la segunda división, conocida como los libros históricos, que es desde Josué hasta Esther. Tremendos libros vamos a estar viendo de ahora en adelante. Por eso te pido
que te integres a nosotros, que si tienes que hacerlo hoy, comienza a leer Josué. Vamos a estar leyendo estos libros históricos que no es solamente una historia, son enseñanzas fabulosas, maravillosas que nos están permitiendo, ¿verdad? El Señor, nosotros poder leer y estudiar y sacar esa enseñanza de estos libros. Y este libro es nombrado debido al hombre que llegó a ser el líder de Israel después de la muerte de Josué. Yo creo que no lo anoté, ¿verdad? Pero lo tenían como ese maravilloso líder que logró esta conquista. La tradición antigua y la evidencia interna del libro mismo indican también que Josué lo escribió. Y el nombre original de Josué, y eso usted si ha ido leyendo con nosotros en Números capítulo 13, ¿verdad? Nos habla de que el nombre original de Josué era Oseas. Y Oseas significa salvación. Josué significa Jehová es salvación. Y Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán. Y lo podemos ver en número capítulo 13. A ver si lo puedo tener por aquí rapidito. Usted puede ir conmigo. Josué capítulo 13, el versículo 16. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Así que ahí en Números capítulo 13, versículo 16, podemos ver este cambio de nombre. Y Josué es el nombre hebreo cuyo sinónimo griego es Jesús. Qué cosa, ¿verdad? Así que ahí estamos viendo que esa conexión que usted puede ver ahí entre este Josué y Jesús. El libro de Josué fue escrito en el 1250 o 1400 antes de Cristo, escrito para sacerdotes, para el pueblo de Israel, para los extranjeros, para nosotros, para todos. Y el libro abarca desde el principio de la conquista hasta la muerte de Josué. Y el libro de Josué se divide en dos secciones. La primera, una increíble historia de la valentía, de la fe, milagros, estrategias innovadoras para poder ganar una batalla tras otras. Alcanzar nuestros sueños no depende de nuestras habilidades, tamaño o recursos, sino de nuestra fe y obediencia. Así que empezamos, ¿verdad?, con la pregunta de los sueños y vemos cómo Dios obró. Un resumen, que nos vamos a entrar en detalle un poquito más, ¿verdad? Así que no depende. Ellos lo lograron. No fue fácil. Claro que no. Tuvieron que enfrentar guerras, batallas, varias situaciones en el camino. Quizás hubo momentos en los cuales pensaban que no lo iban a lograr. Pero la fe es lo que nos mueve. La fe es la fe en Dios, es la que nos impulsa. Saber que aunque yo no estoy viendo nada, que quizás delante de mí yo lo que tengo es barreras, yo lo que tengo son situaciones, pero eso no significa que no va a suceder. El enemigo trabaja con nuestra mente y lo primero que hace es ponernos esos dardos en la mente y decir, tú no lo vas a poder lograr, tú no lo vas a poder hacer, tú tienes impedimentos, hay estos obstáculos, este está tu pasado, esta es tu debilidad. Así que todas esas cosas, él comienza a trabajar en nuestra mente, pero alcanzar nuestros sueños no depende de nuestras habilidades, tamaño o recursos, sino de nuestra fe y obediencia. Así que una vez que los enemigos han sido derrotados, el plan de Dios continúa, desplegándose a través de la segunda parte del libro. Y Dios no los deja discutiendo entre ellos acerca de a quién le corresponde. Él les da una descripción muy detallada de la tierra que él seleccionó para cada tribu, asegurando un fundamento para la paz y la justicia. Así que de esta misma manera, yo sé que Dios tenía un sueño. Disculpe, Dios tenía un sueño escrito para el pueblo de Israel.
Y en este libro vemos cómo, bueno, desde el Éxodo, de que ellos salen, vamos viendo cómo Dios fue desarrollando este plan para ellos. Pero ya aquí en Josué, cuando ya van a entrar a su promesa, a la tierra que Dios les tiene, vemos cómo Dios cumple finalmente el sueño. Y de la misma manera, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene un plan, pero va a depender de nosotros. Dios no puede ejecutar el plan si tú y yo no le obedecemos, si tú y yo no creemos en que Él lo va a hacer, en que Él lo va a realizar, en que se va a cumplir, en que Él no va a mentir porque Él no lo va a hacer. Es que nosotros lo ponemos en una posición de que Él no pueda cumplirlo. Y no es porque Él esté mintiendo, sino porque tú y yo estamos desobedeciendo, sino porque tú y yo estamos atrasando o echando a un lado el plan del Señor con nosotros. Y luego decimos, ay, es que Dios no lo cumplió. Es que esa promesa Dios nunca me la dio. Pero ¿por qué no ha sucedido? No es porque no va a suceder. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice para que ese plan no se cumpliera? El propósito del Señor era sacar a su pueblo de Egipto. Era atravesarlos rápidamente hacia la tierra prometida y que ellos disfrutaran de la bendición que se merecían luego de haber sido esclavos, luego de haber sido maltratados, luego de sufrir. Pero pecaron en el camino. Esa generación le falló al Señor. No fue que Dios le falló. Ellos le fallaron al Señor. Y si ellos le fallaron al Señor, es culpa de Dios. Porque a veces tú y yo nos empeñamos en echarle la culpa al Señor por algo que Él no tiene la culpa, de que hemos sido nosotros los que estamos haciendo faltas, estamos fallándole, estamos murmurando, vamos en contra de lo que Él me está diciendo que yo debo de hacer. Yo soy el que estoy fallándole al Señor, yo soy el que voy en contra de lo que Dios tiene para mi vida. Yo soy el que Dios me dice, vete por la izquierda y yo me quiero ir por la derecha. Dios es el que me está diciendo, mira, es que es este que está de frente, pero yo estoy mirando para el lado. Tú y yo somos los que fallamos y somos los que perdemos esa bendición cuando ya la tenemos ahí al lado. Así que hablando un poco de Josué, Josué nació en la esclavitud egipcia. Después de salir de esta tierra durante el Éxodo, llegó a ser el asistente de Moisés. Y esto lo vemos, ¿verdad? Desde el Éxodo y lo podemos ver aquí en el capítulo 1, versículo 1. Y presenció los hechos poderosos de Dios en el desierto. Josué fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. Lo vemos en Números 13. Y junto con Caleb dio un informe que desafió al pueblo a seguir adelante en fe. En fe. Sí, quizás habían gigantes, quizás iba a ser difícil poder conquistarlo, quizás se iban a enfrentar a varias situaciones, pero cuando yo sé con quién yo camino, cuando yo sé con quién yo voy de la mano, cuando yo sé quién me está guiando, no hay muralla que pueda ser más grande. No hay gigante que pueda ser más grande. No hay situación que pueda ser más grande. Porque el que anda conmigo es más grande. Porque el que anda conmigo es más poderoso. Podrán haber gigantes al otro lado. Podrán haber murallas grandes. Podrá haber lo que sea. Pero el que anda conmigo es tan grande, es tan poderoso, que me hace a mí vencer los obstáculos, que me hace a mí irme sobre las montañas, que me hace a mí poder escalar la muralla más alta y poder llegar al otro lado. Porque es por la fe. Él, siendo general del ejército de Israel, los dirigió en la conquista de la tierra. Y eso lo podemos ver desde el capítulo 4, versículo 14. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué, ante todo Israel, y el pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo habían hecho con Moisés. ¡Wow! La fe de Josué fue la suficiente
para poder mover a este pueblo, de que ellos pudieran aceptarlo a tal manera y que los respetaban como respetaban a Moisés. También lo puede ver en el capítulo 6 de este mismo libro, el versículo 27, donde les está diciendo: el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Pero si usted va con el juego de palabras que tiene, se hizo famoso por todo el país porque el Señor estuvo con Josué. No fue porque Josué tenía las fuerzas. Si Dios le estaba diciendo al principio: sé fuerte, sé valiente, no le temas a lo que te puedas encontrar, no le temas a lo que pueda haber al otro lado, sé fuerte, sé valiente porque tú lo vas a hacer, porque yo te preparé para esto, porque ya yo te había designado para que tú lo hicieras, solo te pido que seas fuerte y valiente porque yo te voy a dar la victoria, porque yo voy a guiar a ese pueblo, porque yo te voy a guiar a ti. Así que de esta misma manera, como estamos viendo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, Dios no quiere que tú te lo apliques hoy. Dios quiere que tú lo entiendas, que tú lo internalices, que tú lo hagas tuyo. Que esta porción, el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Si algún día yo logro la fama, si algún día yo logro el renombre, no es por mi fuerza, es porque a Dios le plació, porque Él es el que ha estado conmigo, porque yo lo puse a Él delante de todo lo que yo voy a enfrentar, porque yo lo puse delante de todos los sueños que yo voy a realizar. Así que es saber que es el Señor. Se menciona a Josué por primera vez en la guerra contra Amalek, en Éxodo 17, y 9 al 10 y 13 al 14. Era servidor de Moisés, Éxodo 33, 11. Fue con Moisés y los líderes judíos al monte de Dios en Sinaí, Éxodo 24, 9 al 10, 12 al 13, 32 al 17. Si usted ve que, digo las citas bíblicas muy rápido, discúlpeme. Más después que terminemos verle el estudio, usted puede ir otra vez sobre el estudio y anotar las citas bíblicas, o sea, como me puede escribir y le hacemos llegar las citas bíblicas. Y él fue al monte, ¿verdad? Cuando todo el pueblo se quedó abajo. Y siempre acompañó a Moisés durante su juventud, en Números 11, 28. Josué tenía conocimiento de primera mano acerca de la tierra que iban a conquistar, pues él había estado allí, ¿verdad?, con Caleb. Josué tenía un carácter aprobado por Dios, su fe mostrada cuando regresaron de Canaán, en Números 14. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, Números 27 y Deuteronomio 34. Así que por todos estos atributos, Josué fue ordenado por Moisés antes de morir en Números 27 y comisionado y confirmado por Dios para reemplazar a Moisés, ya terminando, ¿verdad?, en el capítulo 31 de Deuteronomio. Así que Josué había sido preparado. Dice que desde la juventud él caminaba con Moisés. Así que él fue preparado. Y no fue hasta como los casi 90 años, si no me equivoco. Yo creo que más adelante, o dentro de lo que estuve estudiando, a los 90 años casi, fue que él comenzó su liderato. Y a veces nosotros decimos: ay, Dios me habló. Y ya ha pasado 5, 10, 15, 20 años y Dios no hace nada. Y Dios no hace nada. Y toda la preparación que has obtenido en el camino. Y todo lo que Dios te ha permitido estar. Josué fue adquiriendo su conocimiento. Josué fue uno de los espías. Estuvo mano a mano con Moisés. Quizás de juventud jamás pensó que lo iba a poder hacer. Cuando al momento le tocó ser avisado: tú eres el que vas a reemplazar a Moisés. Quizás, ay, Dios mío, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Llenar esos zapatos tan grandes. Pero es que Moisés es el gran líder. Yo no tengo la capacidad para ese liderato. Es que la capacidad te la va a dar el Señor. La preparación te la da el Señor. Dios fue preparando a Josué durante el camino, en cada batalla. Le daba las estrategias para él poder hacerlo. Porque
Porque venía un proceso el cual él iba a necesitar esas estrategias para él poder mover este gran pueblo y llevarlo a su promesa, llevarlo a la tierra prometida. Esas estrategias las tuvo que aprender en el camino. Este libro registra que después de la muerte de Moisés, Josué repartió los territorios a las tribus de Israel, puesto que todo el éxodo de Egipto ocurrió alrededor del 1446 y la conquista de Canaán comenzaría en el 1406, todo esto antes de Cristo. Y continuaría por unos 6 años. La conquista debe haber sido entre el 1406 al 1400 antes de Cristo. Y es probable que Josué haya vivido 10 años más, por lo menos. Eso lo podemos ver en el capítulo 24 de este libro de Josué. Lo que hace que la fecha de la escritura del libro sea entre 1406 al 1390 antes de Cristo. En el libro de Josué, Dios demostró su fidelidad al cumplir la promesa de darle una tierra a Abraham y a sus descendientes. Lo único que ellos tendrían que hacer era entrar a poseerla, lo cual hizo bajo el liderato, ¿verdad? Israel lo hizo bajo el liderato de Josué. Y de esta forma similar, el cristiano ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, y lo podemos ver en Efesios 1:3. Pero esas bendiciones deben ser aprobadas personalmente. Yo no voy a ser aprobado por lo que haga mi familia, por lo que hagan los pastores, por lo que haga el líder, sino por lo que haga cada cual. Así que Moisés pasó ese liderato antes de morir. Israel estaba al final de su travesía, en un periodo de 40 años por el desierto. Josué estaba llegando a los 90 años de edad cuando se convirtió en el líder de Israel, lo que les mencioné ahorita. Y él murió a la edad de 110 años, habiendo guiado a Israel a sacar a la mayoría de los cananeos y habiendo dividido la tierra entre las 12 tribus. Y, ¿verdad? Estando en las murallas, en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, y la tierra prometida, lo podemos ver en Génesis 12, Génesis 15, los israelitas esperaban la dirección de Dios para conquistar la tierra prometida. Y Dios le daría a Israel la tierra por conquista, primordialmente para cumplir el pacto que él había dado a Abraham y a sus descendientes, pero también para juzgar justamente a los habitantes pecaminosos. Así que la posesión por mucho tiempo atrás de diferentes partes de la tierra por parte de varios pueblos se remontaba aún antes de la época de Abraham. Sus habitantes habían continuado en un declive moral en la adoración de muchos dioses hasta el tiempo de Josué. Y eso, ¿verdad? Lo podemos ver en la palabra, podemos ver a los dioses que ellos adoraban. Cuando ellos conquistaron Canaán y todo lo que Dios le tenía que no reclamar, recalcar los mandamientos, tenían que tener presente esos mandamientos y tenían que tener claro la promesa de cumplir y de ser diferente a sus antepasados. Así que aunque él nació, ¿verdad? Josué nació en esclavitud, él fue adiestrado por Moisés y lo estuvimos viendo. Él aprendió de la mano de Josué y se levantó a una posición clave como guía de Israel en Canaán. Y una característica clave es la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de darle la tierra a los descendientes de Abraham. Él fue relacionado a este tema, ¿verdad? Y se encuentra relacionando, perdón, a este tema se encuentra el fracaso de Israel al no llevar su conquista a toda la tierra. Y eso lo vemos en el capítulo 13. En Jueces, ¿verdad? Capítulo 1 y 2, que lo vamos a ver la semana que viene, más tarde describe los resultados trágicos de este pecado. Así que vamos a estar tocando ese tema para la semana que viene, que vamos a estar hablando de Jueces. Y vamos a ver por qué en el capítulo 13
de ahora de Josué, vemos, ¿verdad? Cuando Dios te da una orden, Dios le dijo que tenían que conquistarlo por completo. Y ellos pues decidieron quedarse con una sola parte. Y por eso le llaman el territorio no conquistado. Ellos dejaron una parte sin conquistar. Cuando Josué era bastante anciano, capítulo 13, versículo 1, el Señor dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Faltaba el territorio filisteo, Gesureo, que se extiende desde el río Sihor, al este de Egipto, hasta la frontera Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo y en él se encuentran los cinco gobernantes filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los Aveos. Así que, so on. En este capítulo 13, esas tierras no las conquistaron. Y así que en Jueces vamos a ver ese resultado trágico de este pueblo que terminó en pecado. Los resultados fueron trágicos de este pecado. La distribución específica de distintas porciones en la tierra era la tarea, de Josué, como se registra en los capítulos 13 al 22. Se colocaron levitas estratégicos en 48 ciudades para que los servicios espirituales de Dios a través de ellos estuvieran razonablemente dentro del alcance de los israelitas. Así que Dios quería que su pueblo poseyera la tierra para guardar su promesa, para preparar los acontecimientos que se llevarían a cabo más tarde. Colocar a Israel en la posición adecuada durante los periodos de los reyes y los profetas. Y para castigar a pueblos que eran una afrenta para él debido a la pecaminosidad extrema, que lo vimos en Levítico. Y para ser un testimonio para otros pueblos conforme al propósito principal del pacto de Dios que alcanzaba a todas las naciones. Y yo creo que esta es una de las partes más importantes, porque dice, para ser testimonio a otros pueblos conforme, o sea, testimonio conforme al propósito principal del pacto. Y el propósito principal del pacto, usted lo puede encontrar en Génesis 12, 1 al 3, que dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que eso era el propósito del Señor. Era conforme a ese propósito principal lo que él quería, que el pueblo de Israel llegara allí para que fueran testimonio de que la palabra que Dios dio en Génesis, aunque tuvieron que esperar hasta el libro de Josué y esperar estos años, esperar tantos años, se cumplió esa promesa. Por eso te digo, tienes un sueño, hay una promesa, hay algo que Dios te dijo que tú lo vas a cumplir, que tú lo vas a lograr. No importa los años que pasen, no importa lo que tengas que esperar, siempre y cuando tú seas obediente y tú tengas fe en el Señor, va a ser realizado, lo vas a poder cumplir, lo vas a poder ver, lo vas a tener en tus manos, lo vas a poder sentir, pero tú no puedes dejar de creer en el Señor, tú no puedes dejar de tener fe en lo que Él te ha dicho, su promesa es fiel. Así que Josué contiene elementos de gran importancia para los cristianos. Los principales son la demostración de la fidelidad de Dios con su pueblo a darle la tierra prometida. Los detalles en cuanto al propósito de Dios con Israel, su obediencia, las bendiciones para con ellos,
y obedecen, ¿verdad?, con fidelidad. Pero lo más importante e interesante es ver el propósito de Dios al preparar el camino para la venida de Cristo por medio de Israel. Las varias referencias hechas a Josué en el Nuevo Testamento demuestran su importancia para los creyentes de la iglesia naciente y desde luego para los creyentes de hoy en día. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, en Hebreo, en Santiago. Es para nosotros. Todo fue preparado también por nosotros. Así que, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos entender? Que como muchas veces la pastora ha hablado, necesitamos líderes fuertes, llenos de fe como Josué y Caleb. Cada cristiano tiene que aprender a conocer a Dios personalmente. Un líder puede guiar, pero no puede reemplazar la relación personal de uno con Dios. Cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, tiene una tierra prometida que conquistar en esta tierra. Dios nos da sueños que podemos realizar con su ayuda. Dios, a propósito, nos da sueños que requieren su ayuda. Ellos nos obligan a descansar en Él y probar su poder en nuestras vidas. Dios no quiere que tú seas uno más. Dios quiere que tú confíes en Él. Dios necesita líderes, líder que me estás viendo, no importa de la iglesia que tú seas, líder que tú me estás viendo, no seas un líder más, no seas un líder del montón. Dios necesita líderes como Josué y Caleb, que aunque todos los demás digan yo no puedo, allí no se puede entrar, esa comunidad no la vamos a poder ganar, es que esa esquina, como decimos, está muy caliente, ¿no? Sí hay gigante. Sí, quizás está un poquito difícil, nos va a costar varias batallas, nos va a costar llanto, vamos a derramar muchas lágrimas, pero esa tierra la vamos a conquistar, pero ese lugar yo lo voy a conquistar, pero esa situación no me va a vencer, no va a ser más grande que mi Dios. Así que yo te invito a que tú seas un líder como Josué y como Caleb. Yo te invito a que tú seas la diferencia. Cada cristiano tiene que aprender. Así que cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor, no por lo que lo conozca el otro, no por lo que lo pueda conocer mi vecino o mis pastores o mi líder. Yo lo voy a conocer por mí, por la experiencia que yo voy a tener con Él, porque yo voy a dedicarme a tener una experiencia tan personal con el Señor que yo voy a aprender a conocer a mi Dios. Yo no lo voy a conocer solamente por lo que yo pueda leer en la palabra. Yo quiero ir más allá. Yo quiero tener mi experiencia personal, que yo pueda escribir mi salmo. David escribía su salmo por sus experiencias, pero yo voy a escribir mi salmo por mi experiencia. Yo voy a obtener experiencia y yo voy a escribir mi salmo. Yo voy a escribir mi historia de la mano del Señor. Yo no voy a ser uno más. Yo voy a conquistar mi tierra. Yo voy a tener ese espacio que yo voy a conquistar agarradito de la mano del Señor. Dios, el sueño que puso es porque yo lo puedo realizar. Ese sueño que Dios ha escrito para mí, yo lo voy a poder realizar porque mi fe está puesta en Él. Él, ¿verdad?, me está diciendo que Él va a probar su poder en mi vida. Y yo voy a dejar que Él haga conmigo lo que Él desea. Yo solamente voy a tener fe, yo voy a obedecer y yo voy a creer lo que Él ha dicho para mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Yo te doy gracias por lo aprendido en el día de hoy. Y yo te pido que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia en cada uno de nosotros. Yo te pido que tú nos ayudes a poder creer y a confiar en ti, a poder creer y confiar en tu palabra, a poder obedecerte en todo lo que tú nos digas y a cumplir ese sueño que ya tú has escrito para nuestras vidas, Señor. Este camino y esa tierra que tú tienes para nosotros, la vamos a obtener, vamos a vencer, lo vamos a lograr y tú estarás de nuestro lado.
Yo te doy gracias, mi Señor. Gracias, porque sabemos que hoy tú hablaste a nuestras vidas y tú nos has dicho que vamos a conquistar la tierra prometida, que hoy tú nos pones toda la armadura necesaria para nosotros enfrentarnos y vencer la tierra prometida. Yo te doy gracias por todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios te bendiga.